Bueno, buenas tardes o buenos días a todos y todas. Yo soy Silvia Barreño, soy bibliotecaria ad honorem, voluntaria del CENS 451. Y bueno, estoy acá un poquito para contar la historia de la institución escolar, que por ahí muy pocos la conocen, adentrándonos un poquito en la historia. De la escuela, podemos decir que, bueno, tiene todo un trayecto histórico bastante interesante. Son instituciones que nacen conveniadas con la Organización de Estados Americanos y la DINEA, que es la Dirección Nacional de Educación de Adultos. En el año 1970, a raíz de varios congresos, y reuniones de Estado que se hicieron en Latinoamérica, surge la inquietud de brindarle la modalidad de estudio secundario a las personas que trabajan, a los trabajadores. Entonces, bueno, en ese momento la cuestión de infraestructura edilicia era algo bastante fundamental y era un poquito difícil de conseguir. La cuestión que entre la Organización de Estados Americanos y la Dirección de Adultos establecen convenios con organizaciones sindicales en ese momento. ¿Por qué? Porque el tema era dirigir la modalidad de estudio secundario a los trabajadores de distintos lugares. Es así como en el año 1970 empiezan con cinco CENS, que son en Capital Federal. CENS significa Centro Educativo de Nivel Secundario, y dos en provincia. Debido al éxito de esta trayectoria del alumnado, en el año 1973, el 1 de agosto, nace el CENS 451 acá en la ciudad de Mar del Plata. La entidad conveniada era con la obra social de la Asociación Bancaria. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que se pretendía era tomar al empleado bancario como sujeto pedagógico para que termine sus estudios. Bien, porque había muchos que estaban ya trabajando en el banco, pero bueno, necesitaban terminar sus estudios secundarios. ¿Esto qué implicaba? Por un lado, implicaba el tema de lo que es la infraestructura edilicia, que lo proporcionaba la Asociación Bancaria. Por otro lado, daba todo lo que era la infraestructura tecnológica que en ese momento se necesitaba. Y también un fondo monetario para sustentar las actividades de la escuela, todo lo que sea librería, bueno, etcétera, ¿no es cierto? Inclusive, bueno, otros gastos más grandes que necesitaba realizar la escuela. A raíz de eso, como los alumnos eran provenientes de todo lo que es el ámbito bancario, su especialización estaba orientada a ser perito comercial. Bien. La cursada era de 3 años, como sigue siendo ahora, porque como son personas que están trabajando, se les tiene que reducir un poquito su área de especialización en nivel secundario. Entonces, la cuestión era que a estas personas se les podía llegar a brindar la posibilidad de nivelar sus conocimientos que ya tenían en el trabajo, entonces se hacían una especie de evaluación conceptual, por lo cual esas personas podían llegar a hacer algún tipo de nivelación en un semestre y al semestre siguiente podrían pasar de año. ¿Bien? Esto es que lo que son los CENS, en este caso, en aquel momento en particular, empezaron a tener un poquito más de visibilidad en la comunidad de Mar del Plata, ¿no? Porque ya estaba dirigido a las personas que estaban trabajando. Por lo cual, las personas que estaban trabajando veían que tenían la posibilidad de terminar sus estudios porque se les brindaba otros horarios, otras posibilidades, se tenía en cuenta toda su trayectoria de vida, que también es importante para que pudieran terminar sus estudios. Esta institución estuvo caracterizada por varios traslados, varias mudanzas entre escuelas privadas, escuelas públicas. Eso hizo que se fuera haciendo más conocida en todo lo que es la ciudad de Mar del Plata y en los distintos barrios, porque al ser escuelas que necesitan de un espacio, entonces se pueden ir trasladando
digamos, no están fijas en un edificio, digamos, como nosotros conocemos otro tipo de escuelas, como las primarias, como ser que son más fundadoras de un barrio. Bien. A raíz de la necesidad de la gente adulta en lo que es educación, se empezaron a ver la posibilidad de apertura de secciones fuera de sede, o sea, lo que conocemos como anexos. Bien. La primera sección fuera de sede fue, que todavía sigue funcionando para nosotros, pero en principio estuvo emplazada en la escuela 40, en la escuela primaria 44, que es en la periferia. Allí se hizo un poquito más conocida en el barrio, y a raíz de eso también se abrieron otras secciones fuera de sede que estuvieron en Mechongué, Santa Teresita, Pinamar y Dolores. Todos esos alumnos y esos docentes son parte del CENS, pero trabajan en aulas fuera del CENS. Por eso se llaman secciones fuera de sede. Bien, en el año 2000, más o menos, fue que empezó a tener un poquito más de difusión este tipo de educación en lo que es adulto, y se empezaron a especializar las orientaciones, sobre todo en estas secciones fuera de sede, un poquito más cercana a lo que la comunidad necesitaba. En el año 2010 fue cuando la sección fuera de sede, que estaba en la escuela primaria número 44, se cambia a lo que conocemos como el barrio Belisario Roldán, donde funciona ahí también una escuela primaria de adultos. Por lo tanto, esos adultos que terminan sus estudios primarios automáticamente pasan su escolarización y pasan su nivel a lo que es el... siguen sus estudios secundarios ahí. Bien. A raíz de toda esta demanda que se vio en el año 2010 y se sigue viendo en lo que es la franja etaria de adultos, en el año 2010 nace lo que es el Plan Fines, que es lo que ya casi todos conocemos, que son las comisiones que están conveniadas con organizaciones sociales, sindicales, un poquito así como cuando nació el CENS, que estaba conveniado. Bueno, el Fines también está un poquito conveniado con esos lugares, que les presta el lugar para que esos alumnos puedan cursar allí. El Plan Fines sigue estando y es una rama más del CENS. Por lo tanto, ustedes fíjense que el CENS empieza a diversificarse y no solo son las aulas que están en un edificio en particular, sino todas las aulas que están por fuera. También se empiezan en el año 2017 se agrega la modalidad de lo que es secundaria con oficios. Esa secundaria con oficios se le brinda al alumno también el nivel secundario, pero un título intermedio en un oficio en particular. Hasta ahí más o menos todo lo que es la base estructural de lo que es un CENS. Ahora bien, si nos remitimos a la parte histórica, el CENS en el año 94 sufrió parte de lo que fue la descentralización educativa, porque primero era de nación, y en el año 94 pasó a ser de provincia. Ahí la asociación bancaria ya no tuvo más injerencia en lo que es el CENS, pero sí han quedado, digamos, como herencia de esa estructura organizativa, quedó la modalidad educativa, la orientación, que es gestión contable, bueno, y quedaron toda la documentación por la cual se puede llegar a acceder a toda lo que es la trayectoria del CENS. Bien. Esos, inclusive esos docentes que estuvieron en aquellos inicios, bueno, fueron los que se pudieron ir ahora haciendo todo este trazado histórico, se pudieron ir entrevistando para conocer mejor un poquito el funcionamiento, cómo era la situación antes y cómo es la situación ahora. Bien, un poco, digamos, esto era la idea, era presentar la escuela para aquellos que no conocen, el detrás de escena de una escuela de adultos y cómo se fue emplazando en la ciudad de Mar del Plata, cómo se fue haciendo conocida una modalidad muy particular que convive actualmente con los bachilleres, con las secundarias
comunes de adolescentes y con otros tipos de escuela. Pero que bueno, tienen una historia muy particular porque nacieron de un plan experimental social y político de organizaciones internacionales que vieron la necesidad de poder brindar al adulto una educación más centrada en lo que sería su, ¿cómo podríamos decir? Lo que serían sus expectativas laborales, porque cada CENS tenía una orientación centrada a esos alumnos que venían de esas organizaciones sindicales que ya estaban trabajando, entonces, bueno, necesitaban especializarse para poder hacer algún escalón más en su ámbito laboral. Así que, bueno, muchas gracias por dar este espacio y quedo a disposición de todos. En la ponencia tienen todo lo que es el raconto de las resoluciones, si quieren ir viendo un poquito ahí la historia de todas las resoluciones que fueron dando cuenta de esta modalidad educativa. Muchas gracias. Imagina que estás en el año 1945 paseando por las costas marplatenses. Todo parece tranquilo a tu alrededor, hasta que de repente se empiezan a formar remolinos en el agua y ves aparecer un submarino nazi en el mar. So why did he disregard this order from his commander in chief and head for Argentina? Sí, parece irreal. Sin embargo, pasó y se transformó en un hito en la historia de nuestra ciudad. ¿Pero cómo llegó hasta acá? ¿Sería este el único en arribar? ¿Cómo rayo? No más plata frente a esto. ¿Era cierto los rumores de que Hitler se encontraba en la ciudad? De lo que no hay dudas es que esta visita fue sumamente inesperada. Si querés conocer las respuestas, sumate al Congreso de Historia Regional. Nosotras ya nos sumamos. ¿Y vos? Mi nombre es Sara Noemí Mendiara, soy de Mar del Plata. Trabajé muchos años en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Mar del Plata. Como profesora de química orgánica e investigadora. Actualmente soy jubilada. Me gustó mucho disfrutar de mi ciudad y admirar esa gran obra que se extiende a lo largo de la diagonal Pueyrredón. Desde mi llegada a esta ciudad me había encantado. De mi más íntimo ser surgió ese deseo de escribirle unas palabras, de fotografiar y de ilustrar con algunas notas que sin duda tienen interés histórico. Mis descripciones y fotografías transcurren entre los años 2013 a 2018. De años pasados, tengo recuerdos de momentos de gran esplendor, exhibiciones que me agradaron mucho, pero no había tenido aún la idea de documentar. Me queda pendiente buscar sobre ellas, consultar antiguos relatos, aunque seguro que habrá quien lo haya realizado o quien lo realizará. Hay varias placas deterioradas. Faltan carteles. Quién sabe en el futuro se deterioren más
o desaparezcan. Podrán entonces ser restauradas. Si no las guardaron en la municipalidad, aquí están, en este trabajo. Me gustaría mostrarles ahora el siguiente video. En la foto de la portada vemos la obra de la conocida artista Marie Orensanz y detrás un hermoso ceibo, el cual fue plantado el 23 de mayo de 1988 en homenaje a los detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar. La obra de Marie Orensanz, Las raíces son femeninas, fue colocada el 30 de abril de 2010 en homenaje a Azucena Villaflor y a las Madres de Plaza de Mayo. Ahora realizaré un paseo por las plazas, por las plazoletas de la Diagonal Pueyrredón, y ustedes me acompañarán. Un paseo que me recuerda algunos momentos de nuestra historia. El paseo se transforma en una poesía. Les leeré algunas estrofas, les mostraré algunas fotos. Tantas veces caminé por este lugar, pero ninguna vez los vi. Estaban allí, esperando de mi atención ausente. Estaban allí, esperando de mí, para sorprender a mi pensamiento, para despertar mis recuerdos. Con el tango en el aire, iluminado por el sol, Carlos Gardel nos mira, muy satisfecho de pertenecer a los marplatenses. Aquí, en su pintoresca plazoleta, sonríe y descansa. A la izquierda del Zorzal criollo, otra pequeña plazoleta recuerda a Alejandro Olmos, un luchador. Nos quiso enseñar. La deuda externa es un abuso. Creo que no entendimos. Creo que no supimos escuchar. Sigue una extensa plazoleta, más que sombría. Allí brilla en la sombra Agustín Magaldi. Opuesta, escondida, borrosa, una pequeña placa nos recuerda al cantor marplatense Félix Gutiérrez. En el extremo final, imponente, tranquilo, nos mira Hugo del Carril. Me parece escuchar como un susurro de olas, arrastrado, transportado por la suave y fría brisa del mar. Susurro que se suma a tantas profundas, bellas voces tangueras. Aquí está el doctor Luis Lázaro Zamenhof con su sueño de un idioma universal, Esperanto, un sueño de fraternidad, un sueño para la humanidad. ¡Qué hermosa esta plazoleta de los derechos humanos, mas con un lugar vacío! Parece ser para el árbol de la libertad. ¿Será un simbolismo? ¿Crecerá? ¿Estará esperando la primavera? ¿Estará aprisionado? Sin duda, aguarda a la auténtica libertad. Caminemos, esperemos. Aquí hay como 5 placas. Siempre hay más. Sus leyendas entristecen. Rinden homenaje a los desaparecidos. Rinden homenaje a Azucena Villaflor. Me gusta mucho la plazoleta Forja, con su radiante kiosco de plantas y flores. Siempre alguien se acerca. Lee y recuerda a nuestro inolvidable Arturo Jaureche. Un poco más allá,
un poco alejado, allí está don Hipólito Yrigoyen, un grande. Su mirada seria y un poco triste se pierde en la ciudad. No mira la diagonal, ni adelante ni hacia atrás. Está preocupado. Su país, nuestro país, aún transita con dificultad. Ayer he caminado más que sola, ayer he caminado sin voz, y estaba la avenida de los tilos tan largamente triste que pensé que el otoño es igual que este color, de ese color de caminar sin voz. Ayer he caminado más que sola, ayer he caminado sin voz, y estaba la avenida como río de otro país tan pobremente frío, tan largamente triste que pensé que el otoño es igual que el desamor. Ayer he caminado sin voz, y todo lo que he visto no lo he visto. Apenas he mirado porque tuve mucho miedo aquí en el corazón. Ayer he caminado más que sola, ayer he caminado sin voz, y estaba la avenida de los tilos tan largamente triste que pensé, ¿en qué país estoy? Si estoy sin voz, ¿en qué país hecho de desamor? Ayer he caminado sin voz, y todo lo que he visto no lo he visto. Apenas he mirado porque tuve mucho miedo aquí en el corazón. Ayer he caminado más que sola, ayer he caminado sin voz, y estaba la avenida de los tilos tan largamente triste que pensé, ¿en qué país estoy? Si estoy sin voz, ¿en qué país hecho de desamor? Ese color de caminar sin voz, de ese color de caminar sin voz, de ese color de caminar sin voz, de ese color de caminar sin voz.